Hoy hemos hecho un meetup especializado en hacking porque creemos que hay que concienciar a las empresas y a los usuarios en todo lo que sería el valor de la información y de la seguridad de la información. Hemos traído a hackers éticos, a hackers no éticos, a firmas de seguridad, a firmas de software antivirus. Y para nosotros lo importante es hacer este tipo de eventos de nicho, es decir, hacer networking entre gente del mismo sector, porque creemos que luego puede haber buenas sinergias entre ellos. Nosotros adquirimos muchísimos más contactos con candidatos para poder presentárselos a nuestros clientes y al final, bueno, es un win-to-win para todos. Y utilizar la palabra hacker entre nosotros nunca ha tenido connotaciones negativas. Y por eso me permito el lujo desde siempre de utilizarla. No hay nada que echarme en cara. O sea, yo siempre he tenido una ética determinada y por lo tanto mi hacking lo he utilizado pues para cosas que yo consideraba que eran buenas. Y por lo tanto no me importa que me llamen hacker. Muchas veces lo hemos utilizado para colaborar con los cuerpos de seguridad del Estado. Muchos de nosotros colaboramos habitualmente en muchos frentes, en formación, en concienciación, en pentesting, que es análisis de seguridad, en auditoría y en productos específicos para, vamos a decir, proteger a la ciudadanía. Es cierto que uno de los bienes fundamentales de las empresas también es la información. Pero no existe una cultura todavía en el empresario, no existe una cultura en las organizaciones de proteger esa información. Fíjate que solamente un 8% de las compañías de cierto tamaño tienen la figura del CISO, o sea, de una persona encargada de la seguridad de la información. Y las compañías que tienen la figura del responsable de información, o del CIO, el trabajo que dan al CIO es que la empresa funcione, no que sea segura. También es verdad que es muy difícil medir la inseguridad de una empresa. Es muy fácil medir si es funcional o no, si rinde o no, si vende o no, pero no existe una medida para saber cuánto de inseguro estoy hoy. Y esa incapacidad de medir al gestor le hace que le cueste mucho justificar inversiones en esa línea. Muchas empresas no abordan el problema justamente hasta que le ha pasado el problema, ¿vale? Y muchas veces tardan mucho tiempo en buscar qué soluciones pueden acortar el problema de un ataque o una exfiltración de datos, lo que se llama un robo de información. Hoy en día se confía en grandísimas empresas, o sea, ya es una empresa y una empresa grande dice, bueno, esto me lo tienen que solucionar las grandes empresas de la tecnología, de la seguridad, Cisco, Symantec, muchos nombres muy grandes, cuando muchas veces hay a veces soluciones muy específicas, muy buenas, en sectores más inferiores, que tienen la capacidad de la solución y un precio mucho más ajustado para solventar ese problema. Nosotros intentamos detectar cómo la ciberseguridad puede ayudar a nuestro negocio, detectando pues, qué agujeros o qué puertas traseras pueden haber en seguridad para acceder a los usuarios y tener más información sobre ellos, pero de una forma legal. Es decir, intentamos no hackearles, sino ofrecerles algún producto, como puede hacer Google en su caso, ¿no? Que te ofrece un servicio y a cambio de esto pues, accede a mucha información tuya, ¿no? Entonces, nosotros no usamos la ciberseguridad para proteger a nuestros usuarios, sino intentamos entender un poco la ciberseguridad para ver cómo podemos acceder a esos usuarios de forma legal. Toda la gente que estamos dentro de este mundo vemos que fuera es imposible controlar realmente lo que la seguridad abarca. Es decir, que todavía queda mucho para que la gente se conciencie y que la seguridad sea algo que aporte mucho más de lo que a día de hoy parece que la gente la aporta. Yo creo que es más miedo que otra cosa. Toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición y que llevamos diariamente en los bolsillos es lo que nos hace mucho más vulnerables. Antes era impensable el que un ser humano pudiese controlar todo desde un teléfono y que el problema fuese la duración de la batería. Al fin y al cabo somos seres sociales y nos relacionamos a través de reuniones como estas, que de vez en cuando hasta ver gente es divertido, pero fundamentalmente vía redes sociales compartimos todo y desde dispositivos móviles hacemos muchas veces cosas de más. El gran reto que tenemos en la compañía Panda Security es encontrar los perfiles que necesitamos para el desarrollo del software de gran calidad que producimos. La tecnología va a mil, la tecnología va muchísimo más rápida que, por ejemplo, los planes universitarios, que la formación, y nos cuesta muchísimo encontrar gente buena. Llevamos años intentando que las universidades españolas nos apoyen en este sentido, pero nos es realmente difícil que los planes de estudio cambien. Entonces, bueno, nos tenemos que buscar un poquito la vida para buscar esos perfiles.
Nosotros hemos comprobado que si una empresa dentro del sector de la seguridad o incluso un cliente final para su departamento de seguridad quiere incorporar un experto, pueden llegar a pagar lo que el experto pida e incluso dar unas facilidades, por ejemplo, a nivel de horario, a nivel de condiciones extrasalariales, como puede ser, bueno, pues si la persona en un momento determinado quiere residir en otra comunidad autónoma porque no le interesa vivir en la comunidad autónoma en la que está el cliente, facilitarles el tema de hacer teletrabajo. Son flexibles. Al final los clientes lo que quieren es tener a personas que encajen en el puesto y que estén a largo plazo, y dentro de este sector no es fácil. Entonces han llegado a la conclusión de que es más fácil ser flexibles en las condiciones, ofrecer un salario más competitivo y poder fichar talento internacional o nacional que se ha ido a otros países hace años, con el objetivo de tener este área cubierta.